Hola, queridos estudiantes. Hoy vengo con un juego espectacular. Un juego que te hará ejercitar la mente a través del cálculo mental. Recuerda que el enlace del juego lo dejaré en la descripción del video para que ustedes también puedan practicar en casa. Sin más preámbulos, empecemos. Bueno, chicos, la primera parte consiste en colocar la operación correcta para que se dé la igualdad entre la ecuación que nos dan. Listo, chicos, yo lo haré de manera rápida para poder clasificar. Entonces, comencemos. 1 más 6 da 7, 3 más 6 da 9, 21 menos 7, 14, 42 menos 6, 36. Acá sumamos, acá multiplicamos, acá multiplicamos, acá restamos, acá restamos, acá sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, dividimos, multiplicamos, dividimos. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nos fue súper bien. Ahora vamos a la siguiente ronda. Acá debemos colocar la operación, el resultado, ¿no?, de cada operación. 8 más 7, 15. Acá me da 6. Acá me da 5. Me da 15. 63. Y 6 más 8, 14. Acá me da 72. Acá me da 56. 14. 9. 16 y 32. ¿Qué tal, chicos? Sencillo, ¿cierto? Ese es el juego perfecto para uno poder entrenar la mente y así mejorar las habilidades en matemáticas. Bueno, clasificamos a otra ronda. Acá debemos colocar la respuesta correcta. Esto me da 40. 9 por 6, 54. 8 por 10, 80. 10 por 7, 70. Acá le restamos 5. Acá me da 14. Acá me da 3. Acá me da 7. Acá me da 3. Acá me da 3. ¡Listo, chicos! ¡Lo logramos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uy! ¡Es el círculo matemático! ¡Uy! Debemos contestar lo más pronto porque vemos que el tiempo cada vez es menor. Entonces, a pensar rápidamente. 1 por 10, 10. 1 más 10, 11. 1 de un 10 me da 0,1. Y acá me da menos 9. 10 por 7, 70. 10 de un 7 me da 1,43. 7 menos 10, bueno, acá me da 17, acá me da 3. 10 por 10, 100. Uy, no está. Alcanzamos a clasificar, chicos. Pero a mí me faltó una. Faltó una, pero sino que es que las operaciones hay que hacerlas mentalmente y a una velocidad. O a una velocidad pues alta porque el tiempo cada vez es menor. 2 más 9, 11. Eso es verdadero. Acá eso es falso. Verdadero. Falso. 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 Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. 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 Verdadero. Falso. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Y clasificamos, chicos. Uy, no, 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 está bueno este juego. Uy, chicos, acá tenemos que mirar la mitad de cada número o el triple. Ah, no, es el doble, la mitad y el doble. Entonces vamos a ver. La mitad de 16 es 8, pero el doble es 32. Acá me da 76 y acá 19. Acá 108 y la mitad es 54, 27. 18, la mitad es 9 y el doble sería 36.
Acá sería 112, acá 28, acá 11 y acá 44. ¿Qué tal, chicos? Acá 108, acá 27. Bueno, chicos, ya hemos logrado el puntaje, ¿no? Ideal. ¿Qué dice qué? Vamos a ver los dobles. Bueno, chicos. Y 22, 44. ¿Qué tengo que hacer ahí? 44 sería 88. 88, el doble 88 sería 76, ¿sí? 1 por 2, 2. Acá. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Ahora, 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, ah, ya no se puede, bueno, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y acá. Bueno, chicos, lo logramos, ¿no? Aunque faltó más, pero súper bien. Bueno, chicos, me van a decir en los comentarios cómo les pareció el juego y espero que ustedes me dejen ahí el récord, ¿no? O al menos un comentario de cómo les pareció este videojuego. Realmente espectacular. Nos veremos en un próximo video acerca de juegos matemáticos. Bendiciones.